Bueno, siempre es una alegría poder venir y tener la ocasión de compartir, bueno, lo que uno va encontrando, aprendiendo en el camino. Y hoy hubo estudiantes de distintas carreras, me parece que eso es interesante, era diverso, no solo estudiantes de historia, estudiantes del magisterio, me parece interesante poder compartir estos temas justamente con esa gente. Profe, bueno, la charla era precisamente eso, no tenía que ver con una exposición unipersonal, sino tratar de buscar la interacción. Sí, es un taller. La idea es poder compartir un análisis de temas de la música popular que hablan de nuestra historia, que tienen contenido histórico, pero que pocas veces es revisado. Entonces la propuesta es someter a un análisis histórico músicas populares y ver qué dicen de nuestra historia. Cómo quedan parados, como dicen los chicos, cómo quedan parados nuestros caudillos, por ejemplo. En este caso, la figura de Varela. ¿Cuál es la imagen que da el folclore de Varela? Varela es un asesino, Varela es un luchador de una causa justa, que era la Constitución, los fondos provinciales, en fin, hay quienes ya escribieron la historia, y esa historia que está escrita, lo que estamos tratando de hacer es mirar si es verdadera, o si, como dice don Julián Amate, es una historiografía mentirosa y novelera, dice él. Bueno, la idea es proponer un análisis sobre eso y ver qué quedan limpios. Profe, esta charla la están desarrollando también en otros institutos a nivel provincial. ¿Es la primera vez que se hace? Coméntenos. No, no es la primera vez que se hace, pero hay una iniciativa del gremio de la Asociación de Maestros y Profesores, la AMP, y la idea es llevarlo a todos los departamentos. Así que, bueno, esperemos que se vaya concretando. Han elegido comenzar por el más lejano de la capital, que es este, e iremos subiendo por otros. Pero la esperanza es poder realizarlo en todos los departamentos de la provincia. ¿Qué impresión se lleva particularmente de lo que ha sido la jornada del día de hoy aquí? A mí me gustó la participación de los chicos. Creo que lo que pudieron aportar, ver, ir diciendo fue clave. Comprendieron lo que se estaba planteando y pudieron ser parte del taller. Ese es el objetivo, así que qué van a hacer con lo que hoy hemos charlado ya es tarea personal. Veremos de qué manera eso significa algún pequeño aporte para su formación como docentes, pero ya Profe, depende de ellos eso. muchísimas gracias por lo mismo. Gracias a ustedes. Buenos días para vos, Ariel. Y sí, bueno, nosotros teníamos un compromiso con la gente de Maranzán y de Portezuelo, porque ahora le tocó a Maranzán e ir a jugar con las divisiones que por lo menos juegan con ellos, ¿viste? Porque, o sea, es imposible ir, llevar todo, por el transporte, otro por todo el gasto que hermana eso, pero lo estamos haciendo, ¿viste? Con los chicos que por lo menos les toque en ese fin de semana enfrentar a los clubes estos. Así que la próxima, si no es en este sábado que viene, va a ser el otro, ya jugamos con Maranzán. Yo creo que está programado para el 2 de junio, Portezuelo. Negro, en esta oportunidad, ¿quiénes fueron los equipos? Estudiantes, Comercio y Portezuelo, si no me equivoco. Sí, los tres, Portezuelo, y Comercio y el Tala. Y bueno, según lo que me contaban los chicos, que los muchachos que organizan que están conmigo, me dicen, estaban muy entusiasmados los chicos en ir a jugar allá, así que para ellos era una cosa, viste, media. La alegría de los chicos, todo eso, viste, era impresionante, así que por eso estamos contentos. El tema de la próxima fecha ya está definido, ¿en qué cancha se va a jugar, qué día, negro? Bueno, mira, o sea, que está definido y en este momento no tengo el fixture, como se todo esto se complicó un poco con el asunto de la entrada de Milagro, bueno, tuvimos que volver a hacer de nuevo, pero yo creo que la próxima fecha es Comercio, si no me equivoco, así que la próxima fecha creo que jugamos en Comercio. La rifa que pusieron en circulación, ¿cómo está marchando? ¿Hay aceptación por parte de la gente? ¿La están comprando? Mira, eso lo vamos a saber mañana en la reunión, porque mañana van a rendir van a rendir cuenta de la venta para ver cómo vamos, ¿viste? Así que, pero yo creo que no va a haber problema, creo que la gente ha estado respondiendo en la medida que nosotros hemos ido ahí, viste,
haciendo poco tiempo lo que tenemos para ir a ver amigos y gente que le guste el fútbol y la gente está colaborando. Yo creo que va a andar bien también. ¿Hasta cuándo tenía previsto extenderse lo que es esta primera parte del campeonato? Bueno, la primera parte yo creo que va a ser, mejor no creo, si no va a estar hasta fines de junio o lo más tardar la primera semana de julio. Si es antes, mejor, porque los chicos ya se van de vacaciones, andan de, viste, de, ya tienen ahí unos compromisos con respecto a las vacaciones, los padres, todas esas cosas, viste. Entonces cortamos un mes ahí, después seguimos en agosto, como el 15 de agosto, ya seguimos la ¿cómo se llama? La otra ronda. Buenos días, Jorge, para usted, para su equipo de trabajo y para toda la radio audiencia, y bueno, en este caso, para Radio Metro. Es muy simple, simplemente, como se viene haciendo todos los años, cada club que le toca organizar la fecha, tiene que llegarse por la regional a solicitar el servicio de policía adicional, y para ello tiene que firmar un contrato donde se especifica la cantidad de efectivos que van a asistir a dicho adicional, como así también el oficial que va a cargo, y en base a eso a nosotros nos sirve para solicitar el pago de ese servicio a la parte de la policía, que es servicio adicional, ¿no? Donde se carga en el mismo la cantidad de efectivos que van, como así la nómina de los mismos, para que a su vez desde esa oficina de adicionales dispongan el pago a cada efectivo, el cual se hace a su cuenta personal del Banco Rioja. Y luego cada policía va con su tarjeta de débito y retira su efectivo como parte del pago de este servicio adicional. Eso fue todo. No es responsabilidad de la policía tener que andar buscando, sino que cada club tiene que llegarse y simplemente firmar ese contrato de donde hace el contrato de servicio policía adicional, ¿no? La fecha ya está estipulada, el servicio de policía ya está pagado, la cuenta especial de la policía, y bueno, lo único que tiene que hacer cada club, cada fin de semana, cuando le toque organizar en sus respectivas canchas, es asistir por la unidad regional y solicitar como es debido, con la firma de un contrato, el servicio de policía. Eso es todo. Exactamente, hoy por hoy el policía no va a cobrar en la cancha, sino que lo va a hacer con su tarjeta de débito en el banco. Pero para que ello suceda, nosotros tenemos que remitir desde la regional la nómina del personal policial que va a asistir a esa cancha, y como así también se especifica el nombre y apellido del que va a cargo, como así también de los efectivos, de los suboficiales que van. Pero para ello nosotros debemos contar con una firma de un contrato donde se hace saber de que cada club necesita de ese servicio, ¿no? Comunicación, no sé si habrá fallado, capaz que ha sido un descuido o una falta de interpretación, nada más. Creo que no ha habido más que eso, porque en esto tiene que ver nada más que el presidente de cada club, no así del presidente de la liga, porque bueno, el presidente de la liga ya hizo todo lo que tenía que hacer, y bueno, ya queda en la mano de cada presidente de cada club o de su secretario, quien tenga la misión de llegarse a solicitar su servicio, como hizo River el día anterior, el club Maranzán, en Maranzán, nada más. O sea, acá había un problema que no se ha venido a solicitar, no sé por qué motivo, el servicio a la policía, ¿no? ¿Es en el único club que ha sucedido este fin de semana? Sí, en el único club. ¿Los demás todo normal? Sí, todo normal. Se ha realizado por lo menos en River, acá en esta ciudad, en Maranzán. Y bueno, Comercio es uno de los pocos clubes que tiene la cancha habilitada, como Belgrano, ¿no? El resto no están habilitadas, pero sí han firmado un compromiso, un acta de compromiso para ir en lo largo, en el transcurso del campeonato, a realizar las mejoras, por ejemplo, el arreglo de la tela perimetral, postes olímpicos, delimitar la zona de visitantes y locales, los baños y demás, ¿cierto? Todas las medidas de seguridad pertinentes para que se pueda jugar un partido de fútbol. Muchas gracias. Gracias a usted.